es una patología que muchas veces está escondida y aparece en el adulto, pero también comienzan en casos cuando son chicos. Y a veces los padres los sorprende cuando el entorno familiar tiene la historia del abuelo, hasta los mismos padres pueden tener diabetes tipo 1, que es la deficiencia de insulina, y cuando uno hace el diagnóstico, porque hay veces que los chicos llegan muy comprometidos, porque llegan tarde a las unidades hospitalarias, pero muchas veces dan síntomas como pérdida de peso, levantarse muchas veces a la noche a hacer pis o tomar en forma exagerada agua y se lo ven muy cansados. Eso puede ser el comienzo de una sintomatología en una historia familiar de un comienzo de la sintomatología de una diabetes tipo 1. Entonces, a partir de ahí, los padres tienen que entender que hay que hacer la consulta, que es una enfermedad muchas veces complicada en el inicio porque no es lo mismo tratar un adulto que un niño o un adolescente, que el pediatra quizás solo no lo va a poder tratar, lo va a tener que compartir con un especialista, un endocrinólogo, para el seguimiento de su enfermedad. Pero es una enfermedad que le permite al niño bien tratada, con una buena alimentación, con padres continentes y que entiendan la enfermedad, muy bien llevada, con un muy buen crecimiento, con buen desarrollo, porque no nos olvidemos que nosotros estamos hablando de niños o de adolescentes que todavía tienen etapas hormonales en desarrollarse, pero la idea es que acompañándolos ellos pueden llevar a un buen tratamiento. Y otra de las cosas que uno a veces ve, porque no solo está en la diabetes tipo 1, y una de las cosas que ve y lo que vio en estos últimos 6 meses a 1 año y medio es que muchos chicos aún al tener la pandemia y estar encerrados en su casa, han aumentado mucho de peso. Y realmente cuando uno va a una consulta pediátrica, lo primero que hay que hacer, y siempre que las consultas pediátricas muchas veces son en niños que los padres creen que tienen salud, que es solamente por vacuna, y el pediatra los pesa y los talla para ver cómo están, porque es muy importante. Y en estos últimos 1 año y medio, tanto en las consultas públicas como privadas, vimos un sobrepeso exagerado en los niños. Cuando uno los pesa inicialmente, los compara con un librito, que son los percentilos, y los chicos que tienen un percentilo muy alto, en aumento de menos de 1 año, 1 año y medio, por falta de actividad física, sedentarismo o comer muchos carbohidratos, comienzan a tener una patología que no es una diabetes, pero el sobrepeso genera permanentemente una descarga de insulina. Acá la diabetes tipo 1, la falta de insulina, pero acá lo que nosotros vemos es el sobrepeso, permanentemente el uso de insulina por parte del organismo y en el futuro una resistencia, lo que se llama síndromes metabólicos. Y eso es una cosa importante porque nosotros como pediatras tenemos que prevenir patologías que adelanten enfermedades. Entonces, si nosotros tenemos niños con sobrepeso, con una insulina muy alta en sangre que genere resistencia, vamos a tener adultos con coronariopatías, con diabetes, con hipertensión. Por eso es tan importante no solo anticipar que la diabetes está en los niños, que debutan en la tipo 1 con una deficiencia de insulina y con sintomatología muy clara, sino el sobrepeso y la fa falta de actividad física lleva a una resistencia a insulina y que los preadolescentes o los adultos jóvenes generan enfermedades. Bueno, generalmente la tipo 1 debuta con una sintomatología mucho más estrepitosa, pérdida de peso, poliuria, o sea, los chicos orinan durante un mes y medio mucha cantidad de pis, se dan cuenta los padres, pierden peso, toman mucha agua y comienzan a hacer la consulta y ahí vemos los valores de glucemia. La tipo 1 es cuando la insulina, por algún defecto genético o hereditario, ha dejado de producir el páncreas insulina y no sabe cómo manejar la glucosa en el organismo y meterla dentro de la célula. Entonces persiste en sangre, se elimina y produce todas estas alteraciones hormonales y metabólicas que comprometen y uno diagnostica la enfermedad y el seguimiento endocrinológico colocando insulina. Y la tipo 2 es muy posiblemente la insulina existe, pero no tiene una capacidad de funcionar porque el organismo produce resistencia, o sea, si uno dosa la insulina a esos chicos tipo 2, la insulina está,
pero no funciona. Generalmente eso es lo que habíamos hablado de niños con sobrepeso, son los niños que tienen un percentilo por arriba del 90, cuando nosotros hablamos de peso, lo medimos y lo pesamos y lo tabulamos, y le hablamos a los padres que le decimos, mire, este chico en un año ha aumentado varios percentilos o ha descendido varios percentilos de peso. No nos interesa tanto el peso puntual, sino la evolución en el tiempo. Y esa insulina que tiene y no funciona sería una deficiencia de funcionamiento. Y al final el organismo funciona de la misma forma. Al no tener funcionamiento o no estar, no sabe cómo manejar la glucosa y comienzan las alteraciones metabólicas.